Tras su éxito en otras ciudades de España, hoy ha llegado hasta Almería la exposición El Prado en las calles. Se exhibe en plena Rambla de Almería, a la altura de La Salle. Son reproducciones fotográficas de algunos de los cuadros más famosos de la pinacoteca más importante de España y se muestran a tamaño real, destacando los detalles más relevantes. Yo creo que iniciativas como estas son los que acercan la cultura a la calle, son los que hacen que Almería se convierta en un museo al aire libre y que el Prado, el Museo del Prado, que es uno de los museos más importantes de España y a nivel internacional, acerque las mejores obras que tiene a todos los ciudadanos. La exposición, compuesta por 50 obras, puede pasearse hasta el próximo 31 de marzo. En ella podemos disfrutar de obras maestras de Goya, Velázquez, Rubens, El Bosco o Rembrandt. Está conformado por más de 50 obras maestras de nuestras colecciones. Están organizadas de manera cronológica, pero también por escuelas, empezando por la Escuela Española, la Escuela de Pintura Española, la Escuela de Pintura Italiana, Flamenca y en la parte final obras representativas de algunas otras escuelas. Esta exposición tiene como objetivo la difusión de la cultura, pero también tiene una vertiente didáctica entre los centros escolares. Se sitúa en el marco del programa CIMA, dentro del ámbito del arte y la cultura, y lo que intenta es promover este tipo de actividades para que nuestros alumnos, a través del conocimiento y la comprensión de nuestros bienes culturales, lleguen a disfrutar. El arte, para disfrutarlo, hay que conocerlo y entenderlo. Ha llegado ya a 700 centros de toda Andalucía y son 69 los que están disfrutando en nuestra provincia. La exposición de la Fundación Iberdrola y el Museo del Prado pretende divulgar el arte y la cultura fuera de los muros del propio museo. Una oportunidad única de disfrutar del arte en pleno centro de nuestra ciudad.